Bueno, Martín Vizcarra es el presidente número 61. ¿Quién es este ingeniero de profesión moquehuano de corazón que nació por accidente en Lima y que hoy lleva los destinos del país? Marisol Choquehuanca, encabezando el equipo de Punto Final, se fue hasta Moquegua, la tierra de sus amores, donde conoció además a su amor de adolescencia, que es su esposa, una profesora, y conoció todos los secretos de Martín Vizcarra. Vamos a ver. Señor presidente, el Congreso aquí en estos momentos impone la banda presidencial al nuevo presidente de nuestro país, Martín Vizcarra, de acuerdo a cómo está establecido en nuestra constitución política. Es el aplauso, juramenta al cargo. Quizá mientras más de un peruano se preguntaba quién es la persona que de pronto se convertía en el nuevo presidente del Perú, en Moquegua, sus pobladores se emocionaban, lanzaban ondas. Y cuando sonó el himno nacional, lo cantaron tal vez como nunca antes. Martín Alberto Vizcarra Cornejo no es un desconocido, ni era un NN, como ha dicho un congresista Pepe Causa. Lo que pasa es que el Perú no es solo Lima, y en esta parte del país, al nuevo mandatario no solo lo recuerdan por haber sido su presidente regional. Aquí ocurre algo muy extraño para la mayoría de nosotros. Para nosotros es el orgullo más grande. Estamos muy contentos, muy felices y sé que va a cumplir. Sabemos la calidad del ingeniero Vizcarra. Es hombre trabajador, ingeniero profesional. Yo creo que le vas a quedar bien a todo el Perú, señorita. Es un buen hombre, de familia conocida, tiene buena trayectoria, humilde, nacido de acá. Bueno. ¿Cree que será un buen presidente? Claro que sí. Sí. ¿Por qué va a ser un buen presidente? Porque también acá sí hizo sus obras, acá en Moquegua mismo. Pero usted hizo un buen trabajo. Es un buen trabajo. ¿Qué hizo este hombre, un ingeniero civil de 55 años, para que su pueblo hable de él con respeto y admiración? ¿Quién es este limeño de nacimiento, pero moqueguano de corazón, que ahora tiene en sus manos la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en nuestra historia? Juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas. Cuando el 22 de marzo de 1963 nació el penúltimo hijo de don César Vizcarra Vargas, un exalcalde de Moquegua, y Doris Cornejo, una maestra de escuela, ya habían acordado qué nombre le pondrían sin dudarlo. Martín. En agradecimiento al santo que había protegido a su bebé de una complicación pulmonar que pudo costarle la vida. Estaba en peligro de perder a su hijo. Y entonces la llevaron a Lima a buscar la especialidad, porque ella estuvo delicada y temían perder a su bebé. En su casa en Moquegua nos recibieron amablemente don Javier Vargas y doña Delia Morán, ambos profesores cesantes, tíos del presidente. Verdaderamente es conmovedor en este momento en que el Perú está casi destrozado. Es decir, destrozado moralmente. Y es emoción porque conozco a Martín desde pequeñísimo. La trayectoria de Martín es grande desde pequeñito. Es verdaderamente un ser excepcional. Desde pequeño, cuenta don Javier, Martín sobresalía por su inteligencia y porque a pesar de su corta edad era muy disciplinado, pero dice había algo más. Él era serio. Es dentro de toda la alegría que él tenía, era su comportamiento de un hombre maduro. ¿Por qué?
él se mostraba siempre cariñoso, pero ahí seriecito, ¿no? ¿Quién era más pegado, el papá o el mamá? Yo creo que a su mamá, pero a su papá siempre lo ha tenido como ejemplo. Don César Vizcarra Vargas, padre del presidente, fue comerciante en Moquegua. Vendía llantas en el primer piso de esta casa, ubicada en el centro de la ciudad. Aquí vivió con toda su familia. Aquí, Martín Vizcarra pasó toda su infancia y parte de su juventud. La vivienda aún pertenece a la familia Vizcarra Cornejo. Cirila Choque, empleada de la familia, recuerda muy bien cuando dice Martín llegaba con sus diplomas del colegio. Siempre ha sacado en primer puesto. Papá también le daba su recompensa, un diploma, todo, ¿no? ¿Cuál era la recompensa del padre? En aquel tiempo, pues, las revistas. Siempre estaban las revistas de Condorito, todas esas cosas. ¿Y eres el premio? Es el del premio, porque él pedía eso, ¿no? Pedía él y el papá le cumplía. El padre de Vizcarra, militante aprista de antaño, tras su constante labor social fue prefecto y alcalde de Moquegua, llegando incluso a formar parte de la Asamblea Constituyente de 1978. A él lo iban a visitar desde Lima ilustres compañeros. Vino Víctor Ramón Laya de la Torre, vinieron Armando Villanueva, acá al ladito era el partido aprista. En la constituyente de Laya de la Torre, hay la cláusula para el canon minero al padre de Martín. O sea, de que los pueblos que tienen minas deben dar gracias a ese moquehuano, César Vizcarra, de que es el padre de que nosotros tengamos el canon minero. Ya, pues, introdujo este concepto en la Constitución. Claro, ese artículo es de César Vizcarra, es el que propuso él. Martín Vizcarra no fue a un costoso colegio privado. Toda la secundaria, por ejemplo, lo realizó en la gran unidad escolar Simón Bolívar de Moquegua. Y acá figura, ¿no? Vizcarra Cornejo, Martín Alberto. Y como verán aquí, tenemos las notas de nuestro ingeniero, que ha sido un buen estudiante, un estudiante muy aplicado. Y tenemos aquí, en literatura, por ejemplo, tiene 16, en idioma inglés 15, Historia del Perú y del Mundo tiene 15, 18 en matemática, era un buen matemático. Su profesor de filosofía y literatura recuerda al alumno que sobresalía por su talla, que era competitivo, cuenta, y para quien el fútbol no era precisamente lo suyo. Era una persona que sabía todos los escritores peruanos que enseñábamos entonces y participaba, leía. Más que futbolista, era basquetbolista. Y también le gustaba el frontón, ¿no? Deporte que siguió practicando con sus amigos, a quienes les enseñó de frontón y de tenis. Había una cancha que nadie utilizaba y él trajo las primeras raquetas de frontón a Moquegua. Se hizo un club de frontón. Después Martín tuvo un problema en el codo por el esfuerzo que hacía para jugar frontón. Y el doctor le dijo que se pasara al tenis. En Moquegua nadie jugaba tenis. Martín se pasó al tenis, ahora hay un club de tenis, hay canchas de tenis, todo, ¿no? Camilo Valdivia cuenta que a pesar de que al terminar el colegio, Martín Vizcarra se fue a estudiar ingeniería civil en la UNI en Lima, jamás se desprendió de su querida Moquegua. Nosotros teníamos un grupo, Calamazo, y los primos de Martín, que era una familia tan numerosa, tenían un grupo que se llamaban Los Cuetes. Los Cuetes y Calamazos están, sí, ahí. Sí, ahí están. Y todos los fines de semana eran nuestras competencias y veníamos a jugar fútbol. Eran 9 amigos, cuenta Camilo, quienes compartieron más de una experiencia, como cuando participaban de competencias automovilísticas. El de camisa blanca es el piloto. Como yo le enseñaba a manejar, así que yo era el que tenía que manejar. ¿Usted Martín, le enseñó a manejar? Sí, sí, con Martín yo le enseñaba muchas cosas y él también me enseñó muchas cosas. Martín, ¿qué no hacía?, dice Camilo. Además de bombero, Vizcarra también hizo de locutor de radio. Martín tenía un tío, don Guillermo Cuón, era dueño de la radio más antigua de Moquegua. Y entonces los domingos había a veces espacios libres. Y ahí los amigos, ahí los Calamazo, íbamos en la noche, ahí éramos amigos de los locutores. Mientras el locutor se iba al cine, nos daba dos, tres horas de espacio para nosotros poner la música. Íbamos y Martín no le gustaba hablar mucho, pero era el encargado de dar la hora. O sea, se ponía un disco y ahí Martín decía 9:20 de la noche.
Ese grupo de amigos entrañables se mantiene hasta hoy. Amigos que cada 22 de marzo se juntan en la hacienda de Camilo para celebrar el cumpleaños de Martín. Y esta vez no fue la excepción. Es un buen amigo, es un hombre muy correcto y sé que va a sacar al país adelante. Como profesional que es muy bueno, ¿no? Honesto es lo primero que tenemos que hablar, y que lo que más que nada pido es de que todo el Perú lo apoye, que le den la oportunidad, que lo dejen trabajar primero y después veamos los resultados. Primeramente pidamos a todo el Perú que le den el apoyo que él necesita ahorita. Tras graduarse de ingeniero civil, Martín Vizcarra regresó a trabajar a Moquegua. Tenía aproximadamente 25 años cuando fue director ejecutivo del proyecto Pasto Grande, que busca ampliar la frontera agrícola en Moquegua. En 1992, Vizcarra Cornejo se casó a los 29 años con la profesora de educación inicial Maribel Díaz Cabello, con quien tuvo 4 hijos. La ahora primera dama, por 23 años, laboró en este centro educativo llamado Sagrado Corazón de Jesús. Este es su aula. ¿Eh? Buenos días, niños. Maribel. Sí, este es el, este es el último en el que hay. Sí, es el, y cuando ella regrese, esta va a ser su aula. ¿Ustedes quieren que regrese? Por supuesto que después del periodo va a volver, y me imagino con muchas cosas importantes para Moquegua. Quiero comentar que ella ha sido el primer puesto de su promoción del pedagógico, o sea, siempre ha sido una buena y excelente alumna y por supuesto hoy en día una excelente maestra. Maribel es una profesora muy querida, nos cuentan sus colegas. Una mujer, dicen, muy preocupada, al igual que su esposo, en el nivel educativo del país. El salto de Vizcarra Cornejo a la política se inició en el 2006, cuando postuló por primera vez al gobierno regional de Moquegua con el Partido Aprista. Entonces ya era un exitoso profesional con su propia empresa constructora. Pero fue en el 2008 que Vizcarra, entonces decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua, se hace conocido por el llamado Moqueguazo. Los pobladores de la región emprendieron entonces un violento paro exigiendo una justa repartición del canon minero. Vizcarra fue parte de la mesa de diálogo que logró la conciliación. A mí me meten preso el 8 de diciembre del 2008. Y el 9 de diciembre del 2008, la primera persona que me fue a visitar a las 9 de la mañana fue el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. Una persona que siempre se hizo querer por sus principios, honesta, trabajadora, cuando no era autoridad. En el 2011, Martín Vizcarra se convierte en el presidente regional de Moquegua con un partido independiente, y entonces se inició su despegue. En Moquegua es considerado su mejor presidente regional hasta ahora. Elevó el nivel educativo de sus colegios, inició la construcción de un mega hospital, construyó carreteras y se impone la nueva y moderna sede del gobierno regional, entre otras obras. El nuevo presidente del Perú no es un desconocido ni un NN. En su expediente, dicen quienes lo conocen, que lo único malo ha sido su paso en la política como vicepresidente de PPK y no ser desleal en el caso Chincheros. Quizá esta vez los peruanos no lo elegimos directamente en votación, pero ya bastante mal hemos elegido en los últimos años. Tal vez es tiempo de creer que sí podemos ser un país diferente. Fielmente el cargo de presidente de la República que asumo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú,